Y pues así es, mis amigos, Tierra, Roba, Salvación todavía pues son favoritos, anime mejor pareja. Y sí, no es lo que estamos viendo, mis amigos, con Saco se encuentra el día después teniendo un muy buen día, ya pues, cierre de semana, ¿no? Ya es viernes 12 de abril, yo soy Rob, esto es Madison TV, tal cual puedes escuchar al principio del video. Esto es algo que se había visto pues venir desde hace pues unos días, todo esto de Tierra, que posiblemente podría estar robando la salvación a Lana el día de hoy. Según en porcentajes, como el 70-60 ha mantenido pues el beneficio y el 40-30% restante han sido robos, como cuando Melaza llegó a robar la salvación o a Lupillo, pero no han sido tantos. O sea, hasta ahorita las estadísticas muestran que Alana tiene una probabilidad muy alta de conservar la salvación y de decidir pues quién se queda y quién se va. Y pues ella es de fuego al final del día, entonces pues habrá que ver si Tierra pues, quiere beneficiarse de esto o lo arrebata, por todas las situaciones, los aprietos en los que están en estos momentos. Yo lo que veo en redes sociales es que son favoritos, aunque el cuarto se está tambaleando. Muchos comentarios me han dejado saber, de hecho, aquí en el canal, que son favoritos Team Tierra hasta el final, yo con Team Tierra, aunque ya sea solo uno, yo sigo Team Tierra. O sea, me han dejado saber muchos comentarios de esta situación y pues también de esta temporada, pues que no estuvo tan buena. O sea, la verdad es que sí tuvo sus momentos y lo que quieras, pero ya lleva un mes estática. O sea, fuera de lo de Lupillo, lo de Ariadna, Maripili y Rome, pues la verdad es que no ha pasado así que tú digas, uy, wow, tenemos una nueva Ivonne Montero, oh no, wow, tenemos una nueva Madison Anderson. Recordemos que este mes es crucial para que ellos se consoliden. Ivonne Montero y Madison Anderson se consolidaron en el último mes, porque antes, o sea, al principio las criticaban, que no se involucraban ni nada, y ya al final apretaron tuercas y cerraron con todo. Entonces, yo lo que veo es algo como Alana, no sé, Bronca en su momento también pudo ser así, y pues la verdad es que no hay mucho. Y relacionado a parejas, pues esta temporada al parecer no vamos a tener pues parejas, y que tú digas, wow, son los nuevos Nacho y Daniela, o wow, son los nuevos Pepison, porque a lo mucho estaría Ariadna y Rome, Arime. Yo he visto hasta grupos de ellos dos, también vi de la Bebeshita. Entonces no hay una pareja hasta el día de hoy que sea tan fuerte para llamar pues la atención. Pepison hasta en México causó revuelo, o sea, cuando vinieron aquí a México lo reconocieron y dijeron, estos son los Pepison, ahora vamos a pedirles un autógrafo. Ustedes me dejan saber en los comentarios qué opinan, qué piensan, a que hacemos encuestas en la comunidad. Y pues nada, amigos, que estén teniendo un día increíble, maravilloso, espectacular. Yo soy Rob, Sesión TV. Me despido, quédense mucho. Bye, bye.